Nosotros sin irnos a Italia y, y sin irnos a los resultados de Italia, que luego analizaremos, si te parece conveniente, Eh, eh, la acusación de fascismo le sale permanentemente por la boca de eh, miembros, incluso del, del propio eh, gobierno y, evidentemente, de militantes de Podemos. Es decir, eran fascistas lo que tú bien decías, eh, el encuentro de la, del centro-derecha en la Plaza de Colón. Empezaron a eh, tildarles de, de fascistas en el 19 cuando se reunieron allí eh, proclamando, digamos, un poco los valores de, de la unidad de España, el Partido Popular, eh, Ciudadanos y, el, eh, eh, y ...y lo siguen utilizando permanentemente, pero quiero decir, eh, pero no, no, no y, lo, y lo hacen con una eh, facilidad asombrosa, es decir, todo el mundo que no son, eh, digamos un poco que no sigue sus reglas, que no se incorpora a, a sus eh, planteamientos, que no lleva adelante la política, eh, la, eh, la política KER o, eh, o, 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 o políticas, digamos un poco que sustentan, digamos, sus, sus planteamientos... Evidentemente, ellos los consideran fascistas. Yo creo que ese sufle que les ha funcionado bueno, y que les sigue funcionando por, 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 para sus militantes más hooligan y tal para el, la ciudadanía eh, yo creo que está desapareciendo y solamente me remito a un hecho es decir a un hecho puntual puntual y evidente que hemos que, que se ha dado en las elecciones de el, eh, italianas del otro día el domingo pasado eh, más de 7.100.000 millones mil personas han votado a Meloni estoy hablando del partido que, que ellos consideran el más ultra de la de la de, de, digamos un poco del de del, del eh, panorama de tres partidos que conforman esa eh, propuesta de, de centro derecha. 7,1 millones, eh, 7 millones de, de, de votos. Tiene eh, el partido de Forza Italia, tiene eh, 2 millones, el de Berlusconi y la Liga otros 2 millones. O sea, 7 y 4, 11. Por encima de los 11 millones pensamos que hay.